Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 612. En este episodio del podcast te voy a hablar sobre los mensajes de los cómics y ChatGPT. Así de concreto es este episodio del podcast. Y te voy a hablar sobre eh, los mensajes de los cómics y ChatGPT porque es algo que acabo de implantar eh, dentro de mi flujo de trabajo. Con el objetivo de, precisamente eso, con el objetivo de mejorar los mensajes de mis cómics. Pero no solamente esto. También te quiero, pues, comentar algunos detalles que creo que son interesantes hacia el tema de el uso de los modelos de lenguaje y por qué debemos de utilizarlos cada vez más. La cuestión es que todo esto de los modelos de lenguaje y no tanto de utilizarlos como herramientas generativas, creo que es algo que le podemos sacar muchísimo provecho. Y en este sentido, no lo estoy utilizando tanto como te decía para la generación de texto o la generación de código, sino más bien para mejorar mi texto y mejorar mi código, o para resumir texto y para eh, mejorar el resultado o simplificar mi código, en este sentido. Eh, en el sentido de la generación de texto, en el, en el sentido más bien de la creación, en este sentido todavía no lo estoy utilizando y no lo estoy utilizando porque los resultados que he obtenido hasta el momento de las pruebas que he hecho, pues la verdad es que son bastante, eh, como te diría, dejan bastante que desear. Probablemente no le haya dedicado el tiempo suficiente, probablemente tenía que haber invertido más tiempo para mejorar todo esto de los modelos de lenguaje desde el punto de vista de la creación de contenido. Pero ahora mismo no estoy en esa labor, porque creo que ahora mismo eh, los modelos de lenguaje todavía les faltan un, como digo yo, les faltan un hervor. Creo que todavía hay que esperar algo para conseguir eh, texto interesante. Y no sé si realmente esto vale la pena. Pero para las otras partes, para la parte que consiste, por ejemplo, en lo que te acabo de decir, en resumir texto o en mejorar un código, yo creo que es súper interesante. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre los mensajes de los cómics y ChatGPT. Pero antes de esto, te quiero hablar de dos cosas. La primera de las cosas es que creo que es muy interesante, y en esto lo verás a lo largo de los próximos episodios del podcast. Eh, introducir cada vez más los modelos de lenguaje para simplificar nuestra vida, para hacer nuestra vida más cómoda, para hacer para hacer todas aquellas cosas que antes no hacías, o hacías de forma, ¿cómo te digo yo? de forma menos óptima, por ser políticamente correcto, hacerlo mejor. Por ejemplo, como en este episodio del podcast, que te voy a hablar precisamente de eso, de los mensajes de los cómics, algo que hasta el momento pues hacía de forma realmente deficitaria y que quiero mejorar y sacarle el máximo provecho posible. Y luego el otro pensamiento es un pensamiento sobre la resistencia al cambio. Y es que cualquier cambio al que se enfrenta el ser humano eh, ve eh, o se enfrenta a su vez a una eh, resistencia de la misma fuerza, de la misma intensidad que el cambio. Es decir, un cambio... Mmm, más drástico representa una resistencia en el ser humano mucho más eh, fuerte. Esto es así por el simple hecho de que el ser humano es conservador, somos conservadores, nos gusta nuestra zona de confort, no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Y esto está bien, está bien porque eh, conseguimos progresar, eh, conseguimos, más que progresar, conseguimos ser productivos en el momento en que eh, estamos dentro de nuestra zona de confort. Pero a la vez, pues nos. nos eh, nos ata nos deja no nos deja evolucionar para evolucionar es evidente que necesitas el cambio y esto es imprescindible así que cuando llega un cambio eh, dependiendo de la cantidad y calidad del cambio hay que aprovecharlo y en este caso eh, los modelos de lenguaje creo que son un cambio realmente positivo en el sentido de que tenemos que aprovecharlos no es aquella novedad que de vez en cuando aparece en algún sitio y tú quieres aprovecharla porque y luego te das cuenta que era simplemente humo. En este caso no es así. En este caso hemos visto que los modelos de lenguaje se han ido integrando cada vez más en nuestra vida, se han ido consolidando. Y con independencia de que eh, cualquier anunciante te vaya a decir que eso está hecho con la IA, realmente eso te importa un comino. Lo cierto es que lo que realmente tienes que aprovechar es precisamente todas las ventajas que te ofrecen los modelos de lenguaje para hacer todas aquellas tareas que tú no quieres hacer o para simplemente dedicar menos tiempo a aquellas tareas que no quieres hacer. Eh, desde luego, cuando viene un cambio, a nosotros, a cualquier ser humano, se le ocurren miles de excusas. Desde que soy muy joven, desde que soy muy viejo, desde que esto acabará con la raza humana y por supuesto que esto es malo, esto va a acabar con el trabajo, en fin. Son toda una serie de excusas absurdas que nos planteamos simplemente porque lo que no queremos es enfrentarnos a un nuevo cambio. No queremos invertir tiempo en aprender. Y luego, con el paso del tiempo, te das cuenta de que si hubieras dedicado unos minutos, unas horas a aprender, habrías ahorrado mucho más tiempo. Pero bueno, esto es como todo en la vida. Te das cuenta cuando ya te has equivocado. Así que en los próximos episodios del podcast, en los próximos vídeos lo que voy a hacer es dedicar un poco más de tiempo a precisamente el uso de modelos de lenguaje pero el uso de modelos de lenguaje para tareas concretas primero para las tareas que eh, yo estoy digamos incorporando en mi flujo de trabajo y luego para otras tareas pero el objetivo es ese el objetivo es incorporar nuevos procesos a, a nuestro flujo de trabajo y voy a empezar como te decía por lo del tema de los cómics lo cierto es que, y esto me da vergüenza decirlo, pues los mensajes de mis commits, si no sabes lo que es un commit, al final es en el control de versiones, en el momento que consolidas una parte de tu código, lo que haces es ponerle un mensaje a esa consolidación. Por ejemplo, he mejorado el código, he mejorado el tiempo de respuesta. Un mensaje así corto con el que sepas de una manera rápida qué es lo que has conseguido hacer. Que digamos qué cambios se producen con ese con ese cambio, valga la redundancia. Bueno, dicho esto, eh, esto es simplemente el mensaje de un cómic. Eh, yo siempre he intentado, y lo digo así, poner los mensajes de los cómics. Pero la verdad es que, bueno, pues al principio empiezas poniendo un mensaje verdaderamente eh, válido. Y luego con el paso del tiempo cada vez tus mensajes pues eh, son más simples, incluso llegan a no significar absolutamente nada, llegas a directamente poner un punto o poner una fecha o simplemente no pones nada porque pff, no quieres a, a, informar de nada. Pero lo cierto es que luego cuando echas un vistazo a todo el código que has escrito, a toda la consolidación de todos tus cambios, te encuentras pues que no sabes lo que has hecho realmente, no sabes lo que has hecho en cada cambio. Eh, claro, escribir un texto donde digas que has hecho, pues te puede parecer importante al principio, pero cuando lo tienes que hacer continuamente, pues le dejas de invertir tiempo. Y es precisamente aquí, justo aquí, donde el tema de los modelos de lenguaje tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque un modelo de lenguaje está precisamente preparado para esto. ¿Qué es lo que vas a hacer tú en un commit con un modelo de lenguaje? Lo que vas a hacer es pasarle todos los cambios que has hecho tú, que esto es súper sencillo de pasárselo, simplemente es ejecutar git div y con esto le pasas todos los cambios y luego pasarle un prompt donde le digas eh, que quieres que te haga un mensaje sencillo, corto, impactante, donde te diga exactamente qué cambios se han producido. De esta manera, tú no te tienes que calentar nada la cabeza. Simplemente con esto, pum, lo tienes hecho. Y como te decía, esto es precisamente a lo que me refiero en el sentido de eh, de mejorar nuestra vida, de conseguir ser no solamente más productivos, sino que nuestro trabajo tenga más calidad. En este sentido, no vas a hacer más trabajo del que hacías antes, pero sí que le vas a dar un toque más de calidad. Y esto es, para mí, lo más interesante de todos los modelos de lenguaje. Entonces yo para eh, utilizar esto, para el tema este de los mensajes de los controles de versiones, estoy utilizando actualmente eh, tres herramientas. Una herramienta que es expanso, otra herramienta que es dime y otra herramienta que son los alias que puedes tener en tu, eh, en tu shell favorita. Eh, ya sea Bass, ya sea PowerShell, ya sea la que tú quieras. Eh, en tu shell vas a tener pues, eh, alias que... Que lo que van a hacer es simplemente reemplazar un, un código o un comando por otro. Esto es así de sencillo. Bueno, empiezo por expanso. Sobre expanso ya te hablé en los episodios, en el episodio 254 que titulé Escribir más con menos, el 510, en el que ya te hablé sobre Spanso con ChatGPT, una combinación ganadora, y en el 517, en el que te hablé sobre cómo podías traducir de la, de, desde la terminal y con expanso. Como ya puedes imaginar, todo esto tiene todo tipo de ventajas, de facilidades y de comodidades que puedas imaginar. Pero no solamente esto, a partir de aquí puedes idear cualquier combinación, cualquier idea, cualquier solución que quieras. Quiero decir, incluso cosas tan sencillas que ya implementé en su momento como por ejemplo, que eh, todo lo que haya, todo lo que copies, todo lo que vaya al portapapeles directamente lo traduzca. Por ejemplo, o que directamente cuando le pases un código al portapapeles que él sepa identificar que es un código y que directamente lo eh, simplifique, lo modifique o incluso que lo comente y que te lo vuelva a poner otra vez en el portapapeles o todo este tipo de operaciones son realmente sencillas de implementar y lo único que tienes que hacer es dedicarle un poco de tiempo bueno pues con spanso es bastante sencillo hacer todo esto bueno todo esto no quiero decir parte de todas estas operaciones espanso al final lo que hace es traducir una palabra clave en otra cosa más o menos en el sentido de que tú le puedes decir por ejemplo yo siempre utilizo la coma seguido por eh, una palabra por ejemplo si escribo coma fecha él me lo va a traducir por la fecha actual en la que me encuentro igual que si pongo coma despide despídete él me va a poner una despedida o coma firma él me pone la firma de un correo electrónico o coma saludos él me pone la introducción de un correo electro, eh, electrónico o coma gracias y él me da la eh, digamos eh, escribe un correo electrónico donde eh, da las gracias por algo no eh, esto en el caso de spanso todavía es mejor porque lo que te permite es utilizar formularios es decir cuadros de diálogo y formularios de manera que cuando tú eh, escribes esa palabra clave lo que va a hacer es aparecer un cuadro de diálogo donde por ejemplo te pregunta algo eh, y tú escribes ese algo que ahora hablaremos y él realiza la sustitución sobre la palabra clave por ejemplo ponte que la, lo, para una de las cosas que lo utilizo yo para el tema de las etiquetas de los vídeos de youtube yo lo que hago es escribir dos puntos labels entonces me aparece un cuadro de diálogo y en ese cuadro de diálogo lo que me pregunta es cuál es el título del vídeo. Yo le pongo el título del vídeo y él me genera 50 etiquetas que hagan referencia a ese título del vídeo. Y con esto me ahorro este trabajo. Sí, sé que es muy perezoso, sé que podría escribir yo las etiquetas, pero las veces que lo he hecho, lo que he hecho ha sido escribir 5, 6 etiquetas, 7 etiquetas. En este caso... En el caso de utilizar expanso, eh, en combinación con la siguiente herramienta, lo que consigo es que me escriba 50 etiquetas, con lo cual vamos mejorando. Igual que te digo esto, también lo podría aplicar sobre otra serie de operaciones, como pueden ser antónimo, eh, an, ¿Antónimo? ¿Estoy diciéndolo bien? Bueno, no lo sé. Sinónimos. Eh, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se puede aplicar sobre cualquier cosa. Y siempre en este sentido. Eh, claro, aquí. Tú te puedes plantear, hombre, pero ¿por qué no en lugar de utilizar expanso simplemente creas alias o creas scripts? Bueno, la gran ventaja que tiene, quiero decir, eh, antes de decantarme por una cosa u otra, te diré, dependiendo de qué operación vaya a hacer, utilizo expanso o utilizo un script o un alias. Pero la gran ventaja que tiene utilizar expanso es que eh, solamente lo tienes que hacer en un sitio. Quiero decir, todos los... Eh, Todas las palabras claves las tienes que poner en, un, eh, en tu máquina. Por ejemplo, yo tengo una serie de palabras clave como pueden ser coma, d, c, u, o coma, d, c, d, que lo que hace es reemplazarlo por docker compose up menos d menos menos force, de, eh, force recreate o d, c, d, que lo que hace es escribir docker compose down. Evidentemente, todos estos comandos son carne de cañón de... Eh, un alias, pero claro, actualmente estoy gestionando seis servidores. Esto querría decir que ese alias lo tengo que actualizar en los seis servidores. Que podría hacerlo utilizando Ansible, pero si lo puedo hacer con expanso ¿por qué lo tengo que hacer de la otra manera? Y luego la otra gran ventaja que tiene eh, respecto a los scripts es que básicamente lo puedes utilizar en cualquier aplicación. No solamente te tienes que circunscribir al uso de una terminal, sino que cualquier herramienta, en cualquier aplicación, en un. Eh, donde quieras, en un blog de notas, en una página web, en donde tú quieras, puedes utilizar Expanso. Y esta es una de las características que lo hacen realmente interesante. Claro, que Expanso, el problema que tienes es que simplemente lo que hace es reemplazar. Te reemplaza un texto por otro texto. Eh, y aquí donde entra GPT, ChatGPT, pues aquí entra precisamente en una herramienta que desarrollé hace ya algún tiempo, que la llamé Dime, que lo que hace es precisamente comunicarse con ChatGPT y eh, pasarle tanto el comportamiento que tiene que hacer el asistente como la pregunta que tú vas a formular. Y él te devuelve, te devuelve una respuesta. Por ejemplo, lo que te he dicho yo antes de Labels, Tú lo que le vas a pasar es una pregunta, o sea, perdón, tú le vas a pasar el comportamiento que tiene que hacer, por ejemplo, eres un creador de contenido o eres un en fin, tú le das el comportamiento que tiene que hacer y luego le formulas una pregunta y él te da la respuesta adecuada. Esto en combinación con Spanso ya lo tienes resuelto, porque tú lo que cre crearías sería el atajo de teclado, es de la, más que el atajo de teclado tú lo que crearías sería la, la palabra clave que va a reemplazar te aparecería un formulario, por ejemplo el de las etiquetas y en ese formulario tú le dirías el título del vídeo y ya hace todo el reemplazo igual que te digo con esto de los antónimos, de los, de los sinónimos, etcétera, etcétera, o sea que esta combinación es la combinación ganadora. Pero no solamente esto, también puedes utilizar los alias. Si estás trabajando con la terminal, que esto te lo mencionaba anteriormente, puedes utilizar alias. Por ejemplo, en las notas del podcast, lo que te he dejado ha sido un, eh, un ejemplo muy claro de cómo estoy utilizando eh, un alias para eh, crear el mensaje de los commits de forma completamente automatizada. En el sentido de que. Él lo que, a, lo que va a hacer es con git diff sacar todos los cambios que se han producido y luego pasándole la parte del, del, del comportamiento que tiene que hacer y la pregunta te va a dar exactamente el mensaje. Pero no solamente esto, sino que haces un git commit menos -am y ya lo tienes todo resuelto. Así que es una forma muy cómoda y muy práctica de poder realizar esto de los commits. Ya te digo, en principio con estas tres herramientas lo tendrías solucionado. En un siguiente vídeo te hablaré, porque ya me he pasado un poco de tiempo, sobre la otra operación que estoy haciendo. Y es la parte de mejorar mis habilidades de programación. Y para esto, de nuevo, estoy utilizando ChatGPT. Ya te digo que inicialmente te estoy hablando siempre de ChatGPT, pero puedes pensarlo de cualquier otra manera. Puedes pensarlo que sea Anthropic o que sea. Llama. Eh, en fin, puedes. Eh, Ponlo como tú quieras, porque es así de sencillo. Pero bueno, esto es un poco lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Eh, si puedes, ya sabes, esa valoración en Spotify, en eBooks, en iTunes, me vendría fantástico para... Bueno, pues darle más difusión a este proyecto y que llegue a más, a más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales, donde vas a encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esta red o puedes participar en esta red entrando en tablet Info. Y por otro lado, pues como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Expanso, Dime y ChatGPT. Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.